Hola, molt bona vesprada. Un dia més amb tots vostès, així a les instal·lacions de l'hotel RH Bairen, així en primera línia de la platja de Gandia. La veritat és que és perfecte, perquè jo no sé si la ola de calor ja s'haurà acabat, però les altes temperatures continuen. I la veritat és que, per a goig dels molts turistes i visitants que opten per la platja de Gandia per a gaudir de les seues vacances, bé siga en piscina o bé siga en platja, que la tenim així a pocs metres. Però no venim així a parlar de vacances, venim a parlar d'una cita solidària que han d'anotar en la seva agenda. 22 de setembre, a on? En el Jardí de la Casa de Cultura de Gandia. Concert solidari de la Unió, perquè arriba la cinquena edició de l'Strong People. Parlem avui d'aquesta causa solidària amb l'Strong People, així, al magazín de Telesafor. Concert solidari Strong People és el protagonista del test de magazine d'avui ací a Telesafor. I parlem d'aquestes qüestions perquè la veritat és que si estan interessats en acudir, en participar en aquesta causa solidària, la cinquena edició de Strong People, no han d'encantar-se perquè queden poquetes entrades que poden comprar en la farmàcia del passeig, ací a la ciutat de Gandia. Parlem d'aquesta qüestió amb dues de les persones més involucrades en aquesta iniciativa solidària. Sílvia Riera, que és membre de l'organització. Sílvia, molt bona vesprada. Hola, buenas tardes. Comentava, ja presa, la venda en la farmàcia del passeig, veritat? Sí, sí, la venda d'entrades en la farmàcia del passeig. Y bueno, como has dicho tú, estaremos rondando ya a las 50 últimas, o sea que la verdad es que ha sido una locura este año. Satisfacción absoluta. Absoluta. Y Silvia ha vingut acompañada per Enrique Nogueroles, de la Fundación Iñaki Nogueroles, Jóvenes contra el Cáncer. Enrique, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ya tot preparat i encantats en aquesta cinquena edició, com està transcorregent la resposta de la gent? Pues a ver, encantados, encantadísimos, ¿verdad, Enrique? Respuesta extraordinaria. Extraordinaria, es verdad. ¿Cómo? Y solidaria, 100%. La gente lo entiende, entiende para qué es y por qué es. Esto es una cosa que se hace entre pocos, pero al final es para muchos. Y hay que ver, la gente lo ha visto ya en los hospitales y entonces ven que es una cosa muy útil para los enfermos. Clar, perquè estem parlant, Sílvia, de recordem un poc ese objectiu en el qual van ser els Strong People, que és recaptar diners per a millorar la qualitat de vida de les persones que estan afectades per la malaltia del càncer. En efecto, Daniel, lo has descrito perfecto. Strong People nace con la inquietud de hacer algo por la gente que sufre esta enfermedad, de alguna manera creo que a todo el mundo nos toca de cerca. Y bueno, siempre con la intención de mejorar los momentos en los que el enfermo está tratándose, porque hay que ponerse la piel, ¿vale? Entonces yo digo que no es lo mismo, imagínate estar en una butaca, tumbado, poniéndose una quimioterapia, mirando un poco no sé qué, a poderse abstraer en un entorno mucho más agradable. Nosotros siempre nos vamos un poco a la tecnología, porque es hoy en día lo que todos queremos, con una pantalla delante, que yo pueda descargarme pues películas, ver internet, conectarme con el mundo exterior, ver noticias y pasar un momento en el que yo no esté pensando que estoy poniendo un tratamiento de quimio. Claro, es fer ese pas necessari per a salvar la vida, fer-ho més agradable i sobretot esa qüestió en el cas dels més menuts, dels més jovenets, si és important encara més, no? per a esos nanos, nanes de poquetes edats que realment no són massa conscients, es veu en ese entorn que pot ser molt desagradable per a ells. Sí, Strong People empezó haciendo el proyecto en el Hospital de Día de Gandía, ¿vale? Nosotros siempre decimos que primero vamos a arreglar a nuestro entorno y vamos a ir abriendo los brazos donde lleguemos. Hicimos el proyecto en efecto en el Hospital de Gandía para la gente de Gandía y de la Safor que recibe su tratamiento. Cuando terminamos aquí con los deberes hechos, haciendo Hospital de Día y la sala de espera, dijimos, ¿qué pasa? Pues entonces vimos que la gente de lo mismo, nuestros niños y nuestros jóvenes, los derivaban al hospital clínico. En el clínico es un hospital, además, pues un hospital antiguo, que hemos tenido la suerte de entrar, que ellos siempre han ido, en este caso, reformando el hospital de día, ahora están reformando las plantas de oncología de la zona de pediatría, y ahí es donde entra Strong People. Inauguraremos seguramente en septiembre el proyecto del dinero que se recaudó el año pasado, porque es un proyecto que va a ir común, Daniel, va a ir proyecto 2017-2018, a instalar en toda la zona de hospital de día. Cada niño va a tener lo mismo, su pantalla,
en el que ellos se abstraen, porque además les dices, ¿qué es lo que queréis? ¿Queréis una tablet? Y te hacen cara de socorro. Sí. Eso es lo que quieren. Ellos quieren abstraerse en ese momento y no darse cuenta que están tratándose la enfermedad. Claro, y luego la cita, hemos dicho, el 22 de septiembre, sin perder tiempo a comprar las entradas, porque ¿cuántas se pusieron a la venta? ¿Cuántas entradas? A ver, a la venta se pusieron 1,000. Este año ha sido de locos, porque te puedo decir que en 10 días se han vendido sobre 800 entradas. Vamos a guardar 50, como todos los años, que es obligatorio para el día del concierto, pero bueno, este año hemos notado que la gente que el año pasado no pudo venir, viene La Unión, que es un grupo, pues seguimos un poco en ese ambiente, en ese tarde de gente que a la gente le encanta. Creo que ya parte del grupo vienen por Strong, vienen por, sí, por la por causa, el movimiento, sí. Por la causa, es verdad. La gente le encanta, es un día mágico, porque el que lo haya vivido lo sabe, es un día muy bonito. Claro, y todo eso, toda esa fiesta será en el jardín de la casa de la Marquesa, que jardín. No se podía pedir. Exacto. Mejor escenario, mejor, ¿no? Mejor marco imposible. Sí. Es verdad que el ayuntamiento, dentro de lo que ellos les pedimos, digamos, es cedernos el jardín. Tenemos el jardín de la Marquesa, y hay veces que el año pasado nos decían un sitio más grande, porque es verdad que el aforo son 1,000 personas y a veces sí, se queda limitado. Pequeño. No queremos salir, no queremos ser más grandes, queremos ser un día especial y un movimiento especial como somos. Y no hacer más grande, pero no sé, hacer una 2 ediciones al año. Bueno, nos lo podemos plantear, ¿no? No lo habíamos pensado. Pero sí, se podría plantear. Se podría hacer el Strong People de verano y el Strong People de invierno. De hecho, pasamos, nuestra fecha siempre era mayo. Ajá. Hasta que el año pasado, por tema de agenda, no nos dieron mayo, pasamos a septiembre. Nos encantó septiembre, porque como dijo el concejal Joan, abrimos las ferias, la semana anterior a la Feria de Gandía. Claro. Y entonces es una muy buena apertura para que la gente vuelva de la playa y empiece la fiesta. Claro, y La Unión, que siempre pues uno de los grupos históricos, míticos, sí, de España. Sí, muy conocidos. Y como mejor, La Unión, este año va a ser La Unión de Strong People. Este año ha sido algo exagerado, ¿eh, Enrique? Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que estamos encantados. Queremos dar las gracias desde aquí, porque nosotros, aparte de lo que son la venta de la entrada junto con la camiseta, tenemos mucha empresa de la Safor, que estamos súper orgullosos, sí, ¿no, Enrique? Sí, sí. Mucho apoyo. Generalmente, en la empresa donde vas, te dan un dinero. Sí. Una, como si fuera una especie de fila cero, sin obligación de cantidad. Pero todas las empresas que vamos nos dan dinero. Tenemos empresas que repiten todos los años con su donativo, que eso nos hace crecer un poquito la cifra. Claro, qué gusto, ¿no? Trabajar de, sí, esa manera, con ese apoyo, sí, de pues desinteresado por la parte verdad de... Es que sí. Es que claro, cuenta que cualquiera puede tener un familiar allí, y no es lo mismo tener aquello muy bien preparado que estar hecho un solar, una pared gris, un sillón gris y sin ventanas y sin nada. Mira, fíjate, claro, que es lo que dice Enrique, el proyecto de este año, nos vamos a arreglar las habitaciones oncológicas, donde los niños, digamos, hacen un trasplante, que están 2 meses en la habitación. Entonces, cualquiera que nos vayamos a un hotel, no es igual ir a un hotel muy bonito, con un entorno ideal, a ir a un hotel como con lo justito y frío. Pues pretendemos eso, que la gente pase esos momentos lo mejor posible. Claro, eso es muy de agradecer, porque se puede imaginar, es un paso obligatorio, pues que sea lo más agradable posible. 22 de septiembre, La Unión, pero allí habrá más ambientillo, ¿no? Sí, allí abrimos las puertas a las 8:30, porque queremos que sea una fiesta contra el cáncer, no solo un concierto. Toca un grupo de nuestro grupo de amigos, que siempre, aparte de amigos, son de grupo que toca, son staff, es el grupo Sin Comentarios, que hacen una música pop de los 80 muy bien, la verdad es que con muy buen rollito, muy buen ambiente. Para ir calentando motores. A la gente decirle que se podrá cenar dentro, porque siempre montamos una especie de barra. Raúl Segura monta una barrita con bocadillitos para que la gente venga a una cervecita, que no, si no quiere salir, pueda cenar dentro. Claro. Y muy importante, todo el mundo con la camiseta, ¿vale? Sí, sí. Ahí vamos a hablar de las camisetas, porque voy a ver si puedo yo, quiero que me ayude Silvia, porque hay diferentes diseños, ¿no? Tenemos este de aquí. Esta es la de niños, que la ha hecho este año Chávez Durá, ¿vale? Que tiene su página de Pintar Como Querer, hace unas camisetas infantiles monísimas y ha contribuido con este Strong People. ¿Y estas camisetas están a la venta? Sí, la camiseta... Que no es que compras entrada y además es indistinto a la... El que quiera colaborar comprando la camiseta, por ejemplo, para sus nenes o para una fila cero, puede comprar la camiseta por 10 euros. ¿Vale? Y claro, la idea es
que yo me compro la entrada, me compro la camiseta para hacer esta marea blanca de Stone Cuando People. La gente compra su entrada, junto con la entrada va una camiseta, porque ese día todos vamos con la camiseta puesta, hay gente que incluso ya se la tunea, y todo el mundo que venga con la camiseta puesta entra en un sorteo. Tenemos, como todos los años, una bici eléctrica que nos donan. Hay un fin de semana en el Tuamí, el resort que ha abierto nuevo el grupo de Aida Berenguer. Varios lotes de productos de la farmacia. Entonces, al final, todo el mundo que venga con la camiseta entra en sorteo, le puede tocar algo para que todos vayamos con la camiseta. Claro, vosotros ya habéis venido a la entrevista con las camisetas que tenemos aquí. Supongo que nuestro compañero Paco estará, si no le estropeo yo el trabajo. Aquí tenemos la, digamos, la femenina, correcto, color verde, y la masculina aquí en color, en color que gris. Lleva Enrique, color la que gris. Lleva Enrique, perfecto. La verdad es que darle las gracias de esa camiseta a Mireia Durá. Mireia Durá, y habías dicho Xavi Durá. Xavi Durá. La familia Durá siempre está con Strong, siempre apoyando, ¿no? Sí. Strong People. Sí, siempre está con nosotros. Claro, estamos hablando de la quinta edición. ¿Cómo surgió? Porque estamos hablando de hace 5 años. Toda esta idea. Pues a ver, esta idea viene. A este señor, no, la verdad es que lo cogimos de la mano en la primera edición, sí, ¿vale? Sí. Y entró en nuestras vidas porque esto surge por un familiar que había en la farmacia, una persona joven, dijo: yo quiero hacer una marca de camisetas que se llame Strong People. El titular en aquel entonces de la farmacia quería hacer un concierto y de ahí salió Strong. Le dimos el primer año el dinero que recaudamos a la Fundación Iñaki Nogueroles, y a la Asociación Española contra el Cáncer. Y a partir del segundo año decidimos que queríamos hacer algo nosotros, no que queríamos donarlo. Entonces, a partir de ahí, cogimos a la fundación de Enrique de la mano, porque Strong People necesita una fundación transparente para poder hacer estas cosas. Entonces, Strong People es la farmacia del paseo, ¿vale? 24 horas, junto a la fundación de Enrique Nogueroles, que es quien nos da esa transparencia. Los dos somos Strong People, ¿eh, Enrique? Sí, nosotros también teníamos experiencia, porque hemos reformado en hospitales de Madrid. También las habitaciones de larga estancia, lo que son las burbujas, y ya teníamos, junto con IKEA y el Corte Inglés, y entonces ya teníamos una cierta experiencia, y hablando, surgió la noticia. Y claro, ¿quién mejor que ir de la mano, como siempre decimos, de una fundación de Gandía? Claro. ¿Vale? O sea que al final, siempre aquí siempre nos quedamos en casa. Claro, y viendo esta implicación, viendo las ganas de trabajar, viendo la respuesta que tenéis año tras año, esto no hay quien lo pare. No. No queremos que pare. La verdad es que tenemos la suerte de la farmacia del paseo cambió de titular hace 3 años, entró Jesús Herraiz y María, que gracias que han querido seguir apostando por esto, ¿vale? Ellos tienen su implicación económica fuerte en este evento y bueno, gracias a ello y gracias a Enrique y gracias a los motores y a la gente con ganas de trabajar, la verdad es que no podemos parar. Es cosa de muchos. Es para muchos. Y entonces es una combinación. Vamos a hacer un torneo de vóley. Ah, sí, el de Sancho. Vamos a hacer una cena. Vamos a hacer. Y esos son, pues, o las chicas de la farmacia, o amigos, o gente conocida que nos ayuda a hacer. Siempre actos. Hay muchas cosas, claro. Torneo de vóley. El 10 de agosto hay un torneo de vóley en el chiringuito número 10. El próximo día. El próximo día 10 de agosto en el chiringuito número 10, nunca mejor dicho. El día 10, chiringuito número 10. Correcto. Es fácil recordarlo. Es fácil, es muy fácil. La gente se inscribe y de ahí también se recaudará algo gracias a Club de Voley por la tarde. El torneo es por la tarde. A ver si me dice a las 10. No. Y por la noche a las 10 habrá una cena. O sea, todo es a las 10. Hay una cena que pueden comprar los tickets para la cena en la farmacia del paseo y luego toca el grupo de la sede también. O sea, vamos a hacer una fiesta también de chiringuito. Todo. Eso es fiesta Strong People en la playa. Pues perfecto. Aquí pueden haber muchas más citas. Ya tenemos esta, que de seguro está la previa, digamos, del Strong People de septiembre, en verano. Fenomenal. Ya puede ser una cita obligatoria. Nos falta la de de invierno, primavera. Inventaremos algo. Si las fuerzas nos dan las ideas, inventaremos algo, ¿verdad? Ganas no nos faltan. Si tenemos voz. Bueno, por fuerza, porque ya lo dice el lema Strong People. Sí. Por fuerza y ganas y voluntad, que no falle. Pues muchas gracias, Enrique y Silvia, por asomaros
a este rincón de Telesafor, del magazine de Telesafor, y estaremos apoyando esta causa. Gracias a vosotros, que siempre estáis ahí, ¿eh? La verdad es que sí. Gracias. La verdad es que ahí estaremos, porque se lo merecen. Vamos a recordar las fechas. El próximo día 10 de agosto está en el chiringuito número 10 de aquí de la playa, esa fiesta, ese torneo de vóley, con cena incluida, musiquita de la buena, también por la noche. O sea, fiesta el que tenga ganas. Y luego el 22 de septiembre será... Ya la fiesta, el concierto de Stone People en el Jardín de la Marquesa. Y corriendo, pero ya corriendo a la farmacia del paseo para comprar la entrada y lucir, cuando llegue el momento, estas espectaculares camisetas solidarias. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. A ti por llamarnos, Daniel. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Ja ho saben, Stone People, que arriba a la seva cinquena edició, ho tenen ja tot preparat, preparadíssim, ja no tenen pràcticament entrades a disposició, si és que no perguen temps. A la farmàcia del Passeig poden adquirir la seva entrada per a formar part d'aquesta marea blanca, d'aquesta marea Stone People, el pròxim dia 22 de setembre, en el jardí de la Casa de la Marquesa. Però recorden que abans, el pròxim dia 10 d'aquest mes d'agost, en el xiringuito número 10, també poden comprar les seves entrades a la farmàcia del Passeig, les seues entrades per anar al xiringuito número 10 d'ací de la platja, a ese torneig de vòlei, ese sopar i també musiqueta. Amb esta qüestió solidària, nosaltres ja ens posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció i ja saben que demà més, a la mateixa hora, ací al magazín de Telesafor.